Miren, les voy a enseñar un poco de los perfumes que llegaron hoy, más bien de los que trabajé hoy en la mañana. Este es un set de Coach, tiene 4 perfumitos. Este está por, ay Dios mío, lo traigo en el carrito, $40, vean nada más. Ahí está. Este es un Michael Kors. Este viene el perfume y luego este para traerlo con uno. ¿Cómo se llama? El que trae uno en la bolsa. Vamos a ver si es de mujer o de hombre, ¿ok? Es de mujer por $35. Y así es. Es... nada más dice Michael Kors. Aquí está otro set. Este es de Mercedes-Benz. No sabía que hacían perfumes ellos, ¿eh? Vean, este es de hombre y es de $25. Aquí está este que es Contradict for Men, de 100 mililitros por $20. Luego aquí está este Guess, vamos a ponerlo acá abajo. Aquí está este Guess por $18. Viene la cremita y el perfume. Miren lo que me encontré aquí. Ya ven que a mí me encanta el perfume este de Perfect de Marc Jacobs. Pues aquí está este. Este nunca lo he olido. 2 mega botellonononas. Y siempre sus botellas son bien extravagantes. Ella, miraron la mía, que tiene hasta plátanos, dominos y no sé qué tanto más. Este está por $50. Por 2 botellas. Así que le salió una $25 la botella. Pero quién sabe si olerá bien. Vamos a mirar unos poco de aretitos. Miren, estos hay unos Ralph Lauren's por $9. Así son. Y luego están estos por $17. Y son Givenchy, quiero decir que está medio tapado ahí el nombre. Pero miren, estos Betsy Johnson por $11. Y enseguida están estos Coach por $20. Vean, Givenchy otra vez por $17. Me gusta el color azulito este que está aquí. Y luego están estos por $17. Muy, muy bellos. Les digo, tienen mucho arete bonito. $7 por estos. Nine West. Y luego Ben Scamuto y Juicy Couture. $7 y $8. Estos también son Givenchy. Me gustan estos. Están diferentes. Esto es lo más nuevo que ha llegado ahorita en bolsas de Michael Kors. Miren este. Es de $33. Vean nada más el detalle que tiene. Está bellísimo, ¿verdad? Sencillito, pero bello. Luego aquí enseguida está este. Este tiene 3 colgajines. Y los dos, este de aquí. A ver, este de aquí y luego este de acá tiene Michael Kors escrito. $33 eso. Vean este. Este collarcito también con su MK, pero ese no tiene precio, más bien no se le mira. Este es un set de $45 con aretitos y todo eso. Todo eso, pues todo lo que ven ahí. Miren este de $43 con sus aretes también y su pulserita. Muy bellos los sets. Todas estas carteritas las pusimos hace rato, bueno, pues en la mañana venían en las cajas que vengo a trabajar yo. $20 por esta DKNY, es como una muñequera. Y luego aquí está otra DKNY que es de $25, dan en azul. Y luego aquí está esta de $50 que es una Michael Kors, así. Y luego estas DKNY que están aquí, parece que son como de $20 cada una. Aquí al empezón tenemos estos, miren, son como animal print. Por $16 en tamaño 9. Y estos son marca Blowfish. Y luego aquí enseguida están estos. En tamaño 7 por $16. Estos son marca Coconut. Y luego aquí están estos. Vean, con piñas rosaditos preciosos por solo $13 en tamaño 8. Está medio pachurrado aquí. Como que alguien le trató de meter el pie, ¿verdad? Y
luego estos son tamaño wide por $25. Vean, estos son Bear Traps. Me gusta este color. $15 por estos. Indiamo. Parece que son, me encanta, miren lo brillosito que están así. Y luego Ancline. Te están llegando un poquito diferentes por $20 en tamaño 8. Aquí están estos Betsy Johnson por $35. Y lo típico que tiene su suela azul, color teal. Y luego aquí hay otros por $25. Estos son Chinese Laundry y estos también tienen plataforma. Muchos de los zapatos tienen plataforma. Miren estos que tengo, miren enfrente de mí. Arca Impo, pero son puras flores. Estos están por $20. Están estos dorados. Y ¿cuántos son? $80. Wow, pues qué marcas son. Hay que mirarlos bien, son Rachel Zoe, por eso. Vean nada más, son unos mega tacononones dorados. Tan preciosos para las personas que les gusta pues bastante lo dorado. Estos están perfectos. Aquí están estos GBG en tamaño 5.5 por $22. Están bonitos también, sencillitos, pero están bonitos. Y luego aquí miro unos súper dorados. Miren, estos son Juicy Couture en tamaño 5. Déjenme ver qué es el precio de ellos. Y parece que es como un 22. No se mira muy bien. Aquí están estos Vince Camuto por $25. Miren el sello totote que tienen. Nada más son chanclitas. En estos que están aquí son de $25 y son Mark of New York en 5.5. Miren qué precioso el color. Y esto parece que allá había mirado unos zapatos con una cadenita así, como quien dice, tejida adentro. Luego esta marca la miro mucho. De $30 estos, es marca Sperry. Vean. Esta marca, Sperry. Se mira mucho aquí en zapato de hombre y ahora lo están trayendo también en zapato de mujer. Ando ahora aquí en la sección de carteras y hay un desastre, la verdad, en esta cartera o esta, ¿qué se puede decir? Como que es crossbody, miren. Y nada más es para unas cuantas tarjetitas. Así es marca Rampage y esta es de $7. Miren, estaba pequeñitita, aquí me la encontré nada más junta con esta. Me imagino que es nada más para el celular. Este está por $10. Tiene su cadenita ahí. Y aquí está este Steve Madden, que también no lo había mirado antes aquí. Por solo $13. Con doble cierre. Vamos a ponerlo acá bajito. Está muy apretado en la parte de arriba. Y luego aquí está una muñequera Tommy Hilfiger. En tamaño 10. En tamaño 10. Oigan nada más. Por $10. Miren, aquí están estas mochilas. Estoy esperando que lleguen las mochilas cafecitas con cremita de Michael Kors, pero esta es toda negra. Tiene los loguitos por $90. Está grandecita, ¿eh? Vean, esta está por $90 y es Michael Kors. Tiene rosadito con café. Muy preciosa. Vean, qué bonita la bolsa. Estas están súper caras, ¿eh? Cuando va uno a los outlets. Luego está esta, que es de Michael Kors en todo blanco. Esta es de $99, o sea, $100. Esta, que ya la compré yo, parece que se las enseñé ayer. Y luego están estas, como esta DKNY, así por $60. Súper pequeñita por $60. Bueno, esta es una Michael Kors mochilita, medianita, por $100. Mira, nada más así. Hay bastante Michael Kors, se me hace raro que tengan bastante. Miren, aquí hay una gris chiquita por $120. Es así. Miren,
con sus correas crossbody. Todas, la mayoría tienen sus correas crossbody. Esta marca nunca la he mirado, ¿eh? Vean, es de $50 y dice que es Buttcare New York. Se siente que está bien hecha la bolsita. No conozco la marca, tengo que ver a ver qué, si es buena. Miren, aquí hay una crossbody en gris, pequeñita. Michael Kors también, por $60. Luego está esta Michael Kors, que es como una carterita crossbody nada más. Esta es de $70. Otra carterita DKNY por $30. Creo que hasta ya se las enseñé. No se las enseñé. Vean, como bolsas para viajar o algo así, DKNY. $50 por esta. Es nada más así. Tiene su DKNY ahí. Y luego esta que se mira como que es graffiti. Que creo que también es de $50. Y luego una animal print DKNY. Bueno, vamos a mirar el precio original, ¿ok? Están como esponjaditas. $178. Y aquí por $50. Vean, así es. Miren, Michael Kors, así, por $100. Esta es diferente, esta nada más tiene el cierre aquí arriba. Y luego aquí hay una Calvin Klein, mochilita así, por $60. Y esto es como empedradito, sabe como el material. Y luego aquí está una DKNY azul, por $60. ¿Verdad que tienen bonitas bolsas? Bueno, bonitas cosas. Vean, aquí tengo esta también. Es como de lonita Michael Kors por $80. Esta Michael Kors así por $80 también. Están medianitas estas. Luego aquí está otra. Vean esta. Por $100. Y luego aquí está una toda en café por $110. Esta está súper grande. Miren, aquí está esta DKNY, todo rojo. Vean nada más. Tiene su correa ajustable. Esta es de $60. Wow, está carita, ¿eh? Pero de todas maneras está preciosa. Vale la pena los $60. Sí, mire bien, ¿verdad? Sí, son 60. Y luego aquí está esta mochila, miren. Es diferente. Es una mochila que es. Están llegando bastantes bolsas. Que un trocón, no, como no se imaginan. $40. Les digo porque seguía hablándoles que fueran a su receso de lunch y nadie venía por lo mismo de que estaban recibiendo el troque tan grande. Vean. Hay un desastre, Dios mío. Ropa colgada donde quiera. Por lo mismo de que está tan ocupado. Miren, aquí colgada está esta Betsy Johnson. Sí, es Betsy Johnson, ¿verdad? Sí. Ya ven cómo se parece tanto lo de ella y lo de Juicy Couture, que en ratos me confundo. Están igual con lo Nautica y lo de Tommy. Esta, pero sí es Betsy Johnson. Vean, esta es de $28. Vamos a colgarla aquí, si bien, para poderla apreciar. Miren nada más. Tiene labiecitos por todas partes. Está preciosa. Miren, esta negra que está aquí es marca Aldo. Y nada más tiene una cadena aquí. Me gusta el color, me llama la atención, como que es un color negro maté. Vean, $25 por esta. Y cómo es de la parte de adentro. Creo que de esta parte es de donde se abre. Miren. Es nada más así. Es todo lo que tiene. Nada más una bolsa. Está diferente, ¿verdad? Como que se abre por la parte trasera. Pero así es. Aquí está, esta es una Nine West, mochilita en todo blanco, vean, es de la parte trasera, de $25, pero miren qué preciosa, me encantan también las cosas que está sacando Nine West, están haciendo bolsas muy pero muy bonitas. Esta es una de $10, y no creo que sea marca reconocida, nada más tiene cadenitas, es piel vegana. Vean, nada más tiene cadenitas todo hasta arriba. Y luego aquí está esta, miren, no sé si les había enseñado esta el otro día.
que es de $38. Es una Guess. Y acá hay otra, vean, que también tiene el candadote. Vean, aquí está esta otra. No sé cuál es la que les había enseñado, nada más recuerdo que les enseñé una con un candadote. Y pues como no me acuerdo, se las voy a enseñar las dos. Esta es de $35 y nada más tiene una cadena así. Vean, muy bella.